sería tía bisabuela mía, mi papá, Rodolfo Cirilo Sierra, que falleció justamente el año pasado, el 24 de noviembre, y justo da una coincidencia que es el nacimiento de Serapia. Ella era, bueno, por la rama de Severo Sierra, ¿no es cierto? Severo era, era el abuelo de mi papá y hermano de Serapia. Así que estamos ahí con muy cerquita el lazo familiar. Y yo agradecida a este pueblo de Salto, porque en una oportunidad, por unidad familiar, como docente, fui trasladada y he tenido el honor también, el orgullo de trabajar en la escuela número 2. Así que sigan con la responsabilidad de los chicos, de los alumnos, porque la educación es lo que hoy en día, el presente que vivimos, es lo que más hace falta para toda esta familia de Salto y todo el mundo entero. Uno trata de hacer el bien y de reflejar eso en nuestros hijos, en nuestra comunidad. Y agradecer a Salto infinitamente porque es un pueblo donde está Pancho Sierra, que era, bueno, hermano de Serapia, era más grande, por supuesto, porque él era de la primera esposa. Después, cuando se vuelve a casar con otra Raimunda, da la casualidad. Bueno, hay toda una historia que mi tía, alias Tatín, porque ella es Leonor Sierra, Leonor Seferina Sierra de Terrile, escribió un libro justamente que se llama El médico del agua. Y ahí cuenta personalmente más la historia de Pancho Sierra. Y bueno, y también introduce la historia de Serapia Sierra. Así que en ese libro yo he podido leer toda mi historia, más que nada. Y agradecida a los chicos de la Escuela 2, que vi que en la iglesia habían dejado una cartulina con todo el árbol genealógico. Así que yo muy agradecida para toda la comunidad de Salto, por todo lo que nos han recibido como descendiente, como familiar, y toda la congregación de las hermanas, que es el trabajo presente que ellas realizan, ¿no es cierto? Todo lo que han realizado durante todos estos años, y al cumplirse estos 100 años, uno siente ese orgullo, de estar representando a toda una familia que a lo mejor hoy no pudo venir, pero de corazón está acá. Así que muchas gracias.